Bienvenidas y bienvenidos a las Auténticas del Sur. Como siempre, es un placer estar con ustedes acompañándolos para todo el sur de Chile. Saludan los televidentes que nos ven allá en Puerto Montt, en Puerto Varas, en Llanquihue, Chinquihue, en Chiloé, en Palena, en todo el radio que abarca Vértice Televisión. Pero por supuesto también a quienes nos siguen a través de YouTube, porque gracias a eso podemos llegar a todo el mundo. Y literalmente desde todo el mundo hacemos el programa, porque ya saben que yo estoy en Miami, no voy a comentar cómo está la cosa acá en Estados Unidos, porque cada semana que yo quiero dar buenas noticias, el coronavirus es peor, más aún en medio de las votaciones. O sea, bueno, como siempre aquí tenemos el récord de todo, de contagios, de, así que voy a pasar a Italia directamente, que entonces saltémonos también, Carolita, Italia, porque la situación está pésima. Mañana seguramente nos van a decir que nos vamos a tener que quedar de nuevo encerrados en la casa, en cuarentena, cierre de fronteras entre las regiones, así que cambiemos de tema, hablemos de cosas más agradables, o no sé si serán más agradables, pero hablemos de otras cosas. No sé si serán más agradables, pero sin duda es necesario, y nuestro invitado es súper agradable porque estamos con Franco Ramírez. Estamos muy agradecidas que estés con nosotros, Franco, bienvenido a las Auténticas del Sur, y vamos a hablar de los jardines infantiles y la pandemia, un tema que preocupa a muchas familias, sobre todo aquellas familias donde los papás trabajan y donde realmente es un problema de que cierren los jardines infantiles, así que tenemos mucho que conversar. Y Franco, ya establecimos nosotros la Auténtica del Sur que los invitados se presentan solos, porque nosotros somos un programa abierto y esto es una conversación de amigos, así que cuéntanos de ti y por qué es importante que hablemos de este tema hoy día. Bueno, buenas tardes desde acá, desde Chile, pues, desde La Pintana. Yo estoy acá en la Casa del Encuentro. Hola Carolina, hola Gloria, mi nombre es Franco Ramírez, soy el coordinador de la Casa del Encuentro de la Fundación Santa Ana. Este lugar es un espacio para niños. De hecho, hoy día vinimos al territorio, así que nos viene bien para esta conversación poder mostrarles también un poquito el lugar. Si ustedes ven el fondo, este es el lugar de la Casa del Encuentro, que no es un jardín infantil, pero es un programa de prevención que trabajamos con niños de 0 a 6 años, junto con algún cuidador significativo, que puede ser su mamá, su papá, su tío, tía, abuelo, abuela. Acá hay muchas abuelas que crían en La Pintana. Y este programa está acá en La Pintana y también está en Renca. Y aquí ya llevamos casi 7 años, en abril vamos a cumplir, trabajando acá, y en Renca ahora el 8 de noviembre van a ser 4 años. Qué bien. Franco, ¿cómo llegaste tú a trabajar en esto, Franco? ¿Y con qué lo quieres de profesión? Ah, sí, me olvidé decir eso. Bueno, capaz que eso coincide con que nosotros no nos presentamos por la profesión acá, nos presentamos por el nombre. Pero cuando nos preguntan, sí hablamos de esto, y bueno, yo soy psicólogo clínico, sistémico relacional, que es el enfoque, y acá en el equipo trabaja, bueno, la mayoría psicólogos y psicólogas, también un profesor de música y 2 fonoaudiólogos, así que un equipo interdisciplinario. Ah, ok. Sí. Gloria. No, parte tú y después a ver si mi pregunta es más inteligente que la tuya. Si te gano. Pero, un poco de contexto el lugar, porque pregunta es obvia. ¿Qué es lo que ha pasado ahora con la pandemia, con todos los niños que atienden ahí y sus parientes? Claro. Pero espérate, pero antes un poco para que contextualices mejor. ¿Cómo se puede acceder a este lugar? ¿Quiénes tienen derecho, digamos, de La Pintana de ir a estos dos lugares? Bueno, es que este es un programa que pertenece a la Fundación Santa Ana, que es un lugar sin fines de lucro, es una organización privada, y el programa está abierto para gente de cualquier comuna, no porque estemos en La Pintana o en Renca, es de acá, sí. Es gratuito, funciona en realidad con aporte voluntario. Pueden ser una planta, juguetes, plata, algo para compartir. Y no se necesita pedir hora, ni tampoco venir con ninguna derivación, sino solamente venir al lugar mientras está abierto, que es entre las 2:30 y las 6 de la tarde. En ese sentido, un programa no tradicional, ¿no? No necesita un documento ni una razón o un motivo de consulta, sino que se llega
y el único requisito es que vengan niños de 0 a 6 años, junto con algún cuidador significativo. ¿Por qué con un cuidador? Porque esto no es ni jardín infantil ni guardería. Perfecto. Pero tiene una función eso, que es que los niños se sienten más seguros cuando están con alguien de confianza. Entonces, para poder partir la socialización temprana, necesitan tener a alguien que sea familiar, y eso va a permitir que se vaya dando la socialización de manera paulatina. Y además, para los cuidadores, también eso les viene bien por poder ver a sus niños, compartir con otro y estar ahí, y no irse con la angustia para la casa de si lo van a cuidar bien, si va a estar bien. Entonces, es un periodo de transición. La casa del encuentro funciona como un lugar de transición entre la casa y el jardín infantil o el mundo social. Eso como para partir y para dar el contexto. Uy. Franco, y por ejemplo, digamos, yo suponiendo que tengo problemas solo los días miércoles, que no, ¿sí? Que digamos, a lo mejor, no sé, tengo que fumigar la casa un día, o todos los miércoles a lo mejor tengo todos los hermanos del niñito más chico en la casa que necesitan estar concentrados haciendo tareas, y no sé dónde miércoles meter este niñito. ¿Yo puedo ir a hacer uso solamente de un día a la semana? Sí, no hay compromiso de asistencia. De hecho, acá más solo anotamos nombres y edad. No se pide RUT, o sea, cuidamos mucho del anonimato y la confidencialidad, y además es siempre por deseo propio. O sea, la llegada de todo niño y cuidador viene por deseo propio, de manera voluntaria, y abrimos de lunes a viernes entre las 2:30 y 6, entonces se puede llegar cualquier día, y además estar el tiempo que te acomode, porque tampoco hay requisito de tiempo para estar. Acá además no hay actividades programadas ni talleres, sino que en el lugar... bueno, hay juegos, hay libros, ahí te estoy mostrando un poquito cómo es. Sí, y... es una casa acogida, un centro de acogida más que, como dices tú, sí. Un jardín infantil. ¿Cómo se llama? ¿Casa acogida o centro? ¿Qué nombre? ¿Cómo le dicen los niños? ¿Dónde van? Un lugar de acogida. Lo que pasa es que acá se confunden las casas de acogida con los lugares donde están los niños que han sido judicializados y están separados de sus familias, tipo como hogar de Sename. Pero este no es un lugar de acogida en ese sentido, porque acá, bueno, es la función del juego lo que socializa, lo que vincula a los niños con el mundo. Entonces, no hay talleres ni actividades, porque la apuesta es que el juego libre va a hacer aparecer cómo los niños se relacionan con el mundo de manera espontánea. Y los cuidadores, por mientras, pueden conversar, pueden descansar, tomarse un café, un té, y con eso también ir generando una red de apoyo que se va generando también de manera espontánea según lo que vaya pasando día a día. Y eso es lo que va pasando acá. ¿Qué hacen los psicólogos? ¿Ustedes cómo trabajan? ¿Trabajan un poco también con los cuidadores, con los niños, conversando, o hacen a veces uno a uno? Si alguno tiene un problema, le pueden hacer terapia, entre comillas. ¿Cómo es el trabajo en los psicólogos? Este es un programa de prevención, entonces no hacemos procesos terapéuticos propiamente tal, como de manera tradicionalmente hablando, sino que, tal como tú dices, a veces hay conversaciones uno a uno, a veces jugamos con los niños si es que algo está surgiendo en esa línea. Siempre acá hay un equipo de tres, además. El equipo de cada día son tres, donde hay psicólogos, bueno, hay fonoaudiólogos, cada día tiene su equipo. Y nosotros vamos trabajando con el emergente del día. O sea, si se armó un juego entre los niños, organizamos ese juego. Si se armó una conversación entre adultos que están preocupados porque sus hijos pelean o todavía no hablan y ya tienen cierta edad, o todavía no han podido... De repente. Sí, no han podido ir al baño. Entonces ahí nosotros también vamos aportando lo que sabemos desde nuestras profesiones, pero no para dictar una fórmula, porque no creemos en eso. Creemos que las crianzas son personales de cada familia, y más bien vamos acompañando con algunas preguntas o comentarios que puedan permitir pensar cómo es que cada mamá, cada papá o cada abuelo o abuela quiere ir llevando la crianza de su hijo.
En ese sentido somos muy respetuosos del estilo de cada familia y más bien generamos los espacios para que eso se pueda hablar y se pueda pensar. Entonces un trabajo que no tiene una organización predeterminada. No es que nosotros creamos tener la respuesta de cómo criar a un niño. Es algo que cada familia, bueno, va ofreciendo de acuerdo a su historia, de acuerdo a su angustia y de acuerdo también a sus sueños. Y nosotros entonces vamos generando un ambiente, una atmósfera, para que eso vaya ocurriendo. Algunos dicen que la casa del encuentro es como una especie de útero, digamos, social, como otro espacio donde se va armando algo, pero desde lo social, ¿sí? Y algunos lo lograrán y otros no, pues yo voy a cumplir 50 años y mi mamá todavía dice que ella fracasó al criarme. No era lo que esperaba, pero ese es de otro problema. Oye, Franco, fuera de broma, ¿qué pasa con los jardines infantiles tradicionales? ¿Estos niños van también a los otros jardines? ¿O pueden ir y después van a la casa, o sea, ante el lugar, obviamente, o ustedes, porque ustedes no suplen, no reemplazan la educación tradicional, y igual tienen que seguir su escolaridad, me imagino? Exacto. De hecho, nosotros pensamos que estos lugares de acogida y de socialización temprana son complementarios con el jardín. ¿Por qué? Porque los jardines tienen una función pedagógica. Acá también se aprende, pero no es el propósito, el aprendizaje pedagógico cognitivo, sino la socialización y una separación entre niño y cuidador que sea sana, paulatina, al ritmo y al tiempo de cada niño y de cada cuidador. Y que eso prevendría la violencia, esa es la apuesta. Este es un programa que viene de un dispositivo en Francia que se llama Las Casas Verdes, que nacen en los años 80. Así que no es que a nosotros se nos ocurra esto de la nada, sino que tiene una tradición psicoanalítica allá y en todos los barrios, y hay en otros lugares también, hay en Brasil, en México, en Barcelona, este tipo de como de propuesta es algo que ya tiene un recorrido. Y es complementario a los jardines infantiles, tal como tú lo dices, Carolina, como no reemplaza, sino que hay algunos niños que primero hacen un tiempo previo en la casa del encuentro y eso les permite entrar al jardín, porque a muchos niños que entran al jardín les es muy difícil dejar la casa. Entonces los primeros días lloran mucho, sufren mucho. Acá se hace ese proceso anterior y eso hace que después la entrada al jardín sea mucho más sencilla. Y otros que ya van al jardín también quieren venir a la casa del encuentro porque es otro espacio, porque es un espacio lúdico, plenamente recreativo. Entonces, en el jardín van y aprenden los colores, se va a leer, los animales. Sí, los tiempos también, tiempos de recreo, tiempos. Acá no, acá hay ciertas reglas de la casa, pero que son reglas sociales. Si ustedes me dicen que tenemos tiempo en esta entrevista, yo les puedo mostrar eso también en un momento, porque generalmente genera mucha curiosidad, como, bueno, pero ¿cómo lo hacen? No, ¿sí? Tienen taller. ¿Qué es lo que hacen? Y tampoco es al lote, ¿no? Esto también tiene una estructura y tiene ciertas reglas que permiten que la socialización se vaya dando de distintas maneras. Y eso se los puedo explicar con un poquito más de tiempo. ¿Y tienen algún límite de niños? Digamos, ya hoy día llegaron 50, ya sin el 51 se va a quedar afuera porque no es posible, y menos a lo mejor ahora en pandemia, que sería como ya una aglomeración. Claro. Hay una capacidad diaria de niños y que a lo mejor desde el minuto que abren hay un grupo de personas que están esperando ser los primeros en entrar y no quedarse afuera. En realidad nunca hemos tenido como que decirle a alguien que no hay espacio, y a veces viene mucha gente, vienen 50 personas en total, ese ha sido más o menos el máximo. Pero acá hay un espacio amplio y además hay un patio que tiene un arenero y también un huerto. Entonces, lo importante es que el equipo de tres pueda estar más o menos atento a 6 o 7 niños a la vez, o 6 o 7 familias, digamos, porque cuando las familias además confían en un lugar, ya no viene el niño con su cuidador, sino que además viene la abuela, el tío, la tía, porque se generan esas confianzas.
y empieza la gente a ocupar los espacios de manera familiar y invitan a más gente. Entonces vienen los niños, pero también vienen las familias. Y hasta ahora, en realidad, nunca hemos estado colapsados con la gente que ha querido venir. Y para nosotros es importante que todo quien quiera venir tenga lugar. Y bueno, entre las 2:30 y las 6 de la tarde va circulando gente, pues, gente que viene por 20 minutos, 30 minutos, y gente que viene desde las 2:30 hasta las 6. Y está aquí toda la tarde, tranquilamente. Y ahí es donde pasan estas cosas de que se juntan monedas entre todos y se compra un cake, se comparte un café, un té. Es un lugar social, es un lugar. Es realmente una casa del encuentro. Yo quiero saber todo cómo trabaja, cómo funcionan. Me encanta este inicio. La idea hoy día era hablar del cuidado de los niños y por eso jardines infantiles en ese sentido y la pandemia. ¿Qué ha pasado durante la pandemia, durante las cuarentenas? ¿Han funcionado? ¿La gente puede ir igual, no puede ir? ¿Cómo se las han arreglado en estos meses tan extraños para todos? Sí, yo les daba el contexto, pero claro, este año ha sido excepcional en todo sentido, para nosotros también. Es un lugar que está cerrado todavía, por supuesto que es un lugar que tiene que tener muchos cuidados en ese sentido, cuidado sanitario. Entonces, el equipo de la Casa del Encuentro generó instancias en vivo a través del Facebook y a través del Instagram. Y también generamos una revista de barrio, que es para que los niños puedan jugar en casa y nosotros también seguir acompañando a las familias de manera material, generando una presencia a través de una revista, ¿cierto? Porque la cobertura de internet en La Pintana es muy baja, es una zona roja además, las empresas no quieren ofrecer mayormente el servicio aquí. Y entonces, perdón, ¿qué significa una zona roja? Porque no sé si a lo mejor en el sur existen las mismas cosas. Yo tampoco la había escuchado nunca. Zona roja es una zona poco atractiva para las empresas de internet para ofrecer su servicio, porque son lugares peligrosos. Entonces, yo entiendo que, claro, los negocios tienen esos cálculos y lamentablemente eso significa que en muchos lugares acá en La Pintana las empresas no quieren ofrecer el servicio, aunque haya gente dispuesta a pagarlo. Entonces, además, bueno, por las dificultades también socioeconómicas, también muchas familias no tienen los recursos para poder financiar internet. Entonces, eso genera que la cobertura sea muy baja. La municipalidad habla de que hay una cobertura del 12% y hay otros datos que hablan de un 30%, o sea, en el mejor de los casos es un 30%. ¿Cómo están haciendo los niños, perdona, que están en el colegio en casa? ¿Cómo lo hacen si no tienen cobertura internet? ¿Sencillamente no se pueden conectar en La Pintana? Exacto, entonces muchos van a buscar guías a los colegios y algunos colegios están repartiendo también material. También el Chile Crece, que es lo que está en términos de, ¿cómo se dice esto? Desde lo público, ¿no? Desde la municipalidad está el Chile Crece, que es parte del ministerio, y ellos también reparten material a las casas, porque lo que se puede ofrecer a través de internet no tiene la cobertura suficiente, no alcanza. Entonces, nosotros hemos llevado las dos vías, vía internet, vía radio también, hacemos unas cápsulas de infancia y crianza, que se llama la Radio del Encuentro, que son un podcast. Sí. Y el Aloca Cita, que es un espacio en vivo por Facebook donde leemos un cuento o hablamos de algún tema que tenga en relación a los niños y a la crianza. También hicimos unos encuentros por Zoom que eran con previa inscripción, que eran grupos de conversación. Y eso eran con niños y con cuidadores, para poder acompañar estos tiempos de encierro, porque el encierro levanta angustia importante, sobre todo en tiempos de cuarentena, estando con niños en la casa, ¿no? Sin la posibilidad de salir.
Además, tú dijiste algo importante y clave, que supuestamente estas casas de encuentro, en el fondo, y toda esta labor que ustedes están haciendo es para evitar la violencia. Me imagino que en un futuro la violencia de estos mismos niños que crecen en sectores complicados y que canalicen todas sus energías en algo positivo. Pero sabemos que ha aumentado muchísimo la violencia contra la mujer, intrafamiliar, en las casas, que existe siempre, pero que ahora se ha potenciado y que muchas veces... estos lugares como en el cual tú trabajas son la vía de escape, y ahora no existe esa vía de escape. Entonces, ¿cómo ustedes le pueden hacer un seguimiento a los niños que van usualmente, y a las familias, están en contacto con ellos, los llaman por teléfono, sabes cómo están? Como psicóloga y con toda la gente que tú trabajas, ¿han hecho un seguimiento? Claro, sí, porque justamente hay muchas familias que dependen de este lugar como un espacio social al que recurren frecuentemente. Y nosotros sabemos eso, y sabemos lo difícil que es para esta familia en estos tiempos, y por eso la Fundación se propuso seguir acompañando de la manera que pudiéramos. Y para eso hemos estado en contacto a través de las redes sociales, pero también escribiendo por interno a las familias con las que tenemos contacto constante y ya hace años. O sea, aquí hay niños que han aprendido a caminar, a hablar, y que, o sea, hay una relación muy bonita y muy estrecha también con los barrios. Por eso nosotros estamos volviendo también a venir, ahora que ya se abrió la posibilidad de poder empezar a circular, ¿cierto? Hubo momentos donde teníamos que estar plenamente encerrados y ahora podemos salir con todas las medidas de precaución y de seguridad, pero salimos a visitar, a recorrer las calles, a hablar con la gente con distancia, con mascarilla, pero hablar en las calles con la gente, y desde ahí hacer un gesto, que es decir, la Casa del Encuentro está para la gente, está a través del pasquín, está a través de las redes sociales y está en la calle también. Y ese es un gesto, decir, nosotros no vamos a dejar de ofrecer una escucha, no vamos a dejar de ofrecer espacios también para encontrarnos, y ahora estamos reorganizándonos, ya sea para poder recibir a la gente en el patio con las medidas de precaución necesarias. Sí, sobre todo que ahora ya empezó además el buen tiempo en Santiago. Entonces, claro, bueno, es posible, digamos, no tener la necesidad de estar afuera, porque además me han dicho que hasta hace harto calor. Así que se puede perfectamente aprovechar el jardín. Exacto, tenemos esa posibilidad también en algún plaza, algún lugar público, y desde ahí poder ofrecer nuevamente el encuentro para acompañar a los cuidadores en su angustia, en todo lo que ha sido lo difícil este tiempo, lo que decías tú, Carolina, del aumento de la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y también de la regresión que ha sido para los niños estar encerrados en las casas 24/7, muchos niños que empiezan a parecer más chicos de lo que son. Porque lamentablemente uno de los síntomas del encierro es volver a etapas anteriores. Sí, a etapas anteriores. No sabía eso. Yo tampoco. Muchos niños vuelven a etapas además, anteriores. Lo que probablemente no tienen en sus casas, además estamos hablando que seguramente sus casas también no son las más cómodas, las con más espacio, las con más juguetes didácticos, etcétera, etcétera. Estamos en una situación y en una zona particular, que no por eso haya gente maravillosa, pero tú dentro de lo que has visto hay mucho, no sé, pues de la gente que tú conoces, muchas personas que han perdido sus trabajos o que se han contagiado el virus, algunos han fallecido, ¿no? Dentro de estas familias, ¿cómo ves tú esa situación así, a grandes rasgos, obviamente, sin detalles, sí, pero tú que estás ahí en el terreno, ¿qué es lo que has sentido? Así es. Nosotros además ya llevamos acá casi 7 años, entonces tenemos vínculos fuertes con gente acá, que vive aquí y que ha vivido toda su historia acá, y sus papás, sus abuelos también. Y lamentablemente aquí en esta comuna y en comunas, bueno, que son vulneradas no solo de este tiempo, sino que hace mucho tiempo, los efectos de la pandemia son muy fuertes. Hay mucha enfermedad y mucha muerte, los contagios son mucho más, las muertes también. Por ejemplo, el otro día nos contaba alguien que trabaja aquí en la fundación y que vive acá,
que en su calle, en su pasaje, en este año han habido 18 muertes, y que ellos saben, y ven las carrozas, ¿cierto? ¿Pero por el coronavirus o en general? ¿Por el virus? Sí, por el virus. Por el virus. Además, bueno, hubo organizaciones de ollas comunes, la gente se organizó, eso fue muy bonito, pero también desde... Muy dramático. Muy dramático también. Es bonito que haya organización comunal, ¿cierto? Barrial, entre pobladores, pero al mismo tiempo, porque no había otra manera de llevar adelante la vida cotidiana por el desempleo y por el encierro. No es lo mismo la gente que puede trabajar desde casa que quienes trabajan como vendedores ambulantes o pegas que son donde hay que estar afuera. Y bueno, son cosas que todos sabemos por las noticias, por las redes sociales, y son tiempos difíciles. En La Pintana son tiempos difíciles y nosotros por eso no hemos querido dar las maneras de poder estar y de poder continuar haciendo nuestra labor con lo que tengamos. Además que La Pintana igual es una de las comunas que, por ejemplo, tiene el estigma, pero tampoco, supongo que no será solo un estigma, sino que también hay una realidad bien potente que es con el narcotráfico, con el tráfico de droga. Entonces, eso también debe ser como, de repente a lo mejor de, para ustedes debe ser como bien heavy, porque seguramente les ha llegado más de algún niño o algún pariente que su familia se dedica a eso, y tratar de a lo mejor de hacer algo para sacarlos de ahí no debe ser ni siquiera fácil o factible. Perdona, y no solo en La Pintana, porque en el fondo estamos hablando con Franco como un, como la representación de que en el fondo hay muchas pintanas en todo Chile, en el sur, sí, de Chile, claro. En el mismo Puerto Montt, Puerto Vara, donde yo viví hace poco también, o sea, ha aumentado muchísimo el consumo, el tráfico, o sea, es una realidad que está representada en estos momentos por ti, Franco, sí, pero que es de exacto, todo Chile. Exacto. Y yo cuando te veo, antes vamos a seguir hablando obviamente de lo que estamos hablando, pero yo me pregunto, porque te veo tan jovencito, seguramente no eres tan jovencito, lo vas a seguir, estoy más vieja, entonces te veo como... entonces yo digo, ¿por qué tú cuando te recibes de psicólogo decides trabajar ahí? Porque yo siempre he admirado mucho a todas las personas y a todos los jóvenes sobre todo, que cuando a lo mejor podrían elegirse ir a trabajar a cualquier parte, deciden estar ahí en la contingencia. Lo mismo yo soy profesora, lo mismo los profesores que se van a sectores rurales o a colegios de riesgo social, pudiendo a lo mejor trabajar en otras partes. Eso es realmente vocación y nada, me emociona y como que me enorgullece estar hablando contigo en estos momentos, que tú dices que llevas 7 años y sigues ahí, sigues yendo y sigues exponiéndote, donde tal vez hay más contagios que en otras partes, donde es así. ¿Qué es lo que hace que tú, Franco, tú personalmente estés ahí y por qué te fuiste a trabajar ahí? Bueno, yo cuando salí de la universidad, yo estuve en la Universidad Católica, y me fui a trabajar 6 meses de voluntario a Tirúa, a propósito que hablan de que este programa se ve en el sur. Yo viví 6 meses en Tirúa como voluntario, como psicólogo post-terremoto, porque yo salí justo el 2010, entonces me fui en agosto para allá. Porque tenía vínculos con familias de allá, y eso ya es más larga la historia. Tirúa significa lugar de encuentro, a propósito del alcance de nombres con el encuentro. Esa fue una experiencia muy linda, muy fuerte también. Tirúa, una de las comunas más pobres del país, más vulnerada del país, con mayoría de población mapuche además. Eso también tiene algo bien importante a considerar. Yo nunca me he sentido tan extranjero como en Tirúa, y he estado en otros lugares. A propósito que ustedes están afuera además, también, en Miami. Y bueno, la cosa es que para mí es muy importante, pero esto ya lo digo a nombre más personal, que, bueno, trabajar para mí en La Pintana no es desde, ¿cómo decirlo?, no es por beneficencia. Yo trabajo aquí porque me gusta este lugar y porque también todos los que trabajamos acá creemos que es importante que haya una integración a propósito de todo lo que está pasando en el país. Quizás eso ya hice en otra rama y no es necesario, pero la integración en el sentido de como ciudadano también, o sea,
hay lugares que están al margen. Acá hay gente que, como tú decías antes, hay gente maravillosa en La Ventana. Está el narcotráfico también, hay gente más, hay gente violenta, hay que entender también un contexto sociohistórico, hay que saber cuál es la historia de La Ventana también para entender por qué un lugar de tanta violencia, pero creo que es un... A veces está el estigma que la realidad, por eso te digo. En gran parte hay estigma y también hay realidad, ambas. También hay balas locas, hay gente que muere acá por balas locas. Hay una inseguridad muy grande, hay mucho menos carabineros por persona que en otras comunas, es así, es una realidad. Y los que trabajamos acá en la Casa del Encuentro es porque nos gusta mucho este programa, que es un programa que es diferente, no es tradicional, que es muy respetuoso, que no viene con el juicio de antemano, ¿sí? Viene a escuchar primero, sí, cómo cada persona vive y cómo vinimos como de manera muy respetuosa en ese sentido. Y en realidad entonces los que estamos acá, y yo también estoy dentro de eso, que digo, represento un equipo también, somos 9 personas, venimos acá, bueno, por el programa y también porque nos parece valioso estar en lugares donde a lo mejor hay más estigma que foco, en el sentido de ir generando cierto mejores prácticas. Yo creo que venir aquí y abrir un espacio de socialización y que los que trabajamos acá no necesariamente somos de acá, creo que también son maneras de reparar algunas heridas que arrastramos desde hace mucho tiempo. Pero eso lo digo más a nombre personal, ¿eh? Sí, sí, no, si le era personal. Que, y personalmente, sí. ¿Qué es lo que más te marcó? ¿Qué historia, anécdota, algo que tú recuerdas en este momento que fue como, wow, yo por eso quiero seguir aquí y vale la pena todo lo que hago? Algo que claro, algún caso, algún niño, algún acompañante. Es que las historias de acá con los niños son historias muy de mucha intimidad, es como que nos invitan a ser testigos del crecimiento de los niños. La gente viene a pasar las tardes. Entonces, acá hay familias que parten primero como preguntándose por qué ustedes están acá, por qué esto funciona así, de la desconfianza, ¿ok? Porque hay muchos programas en La Ventana. Y me acuerdo de un chico que no hablaba nada, tenía ya más de 2 años, y venía con su mamá, y los dos muy solitos. Ella hablaba de que su hijo era muy solito, ella, digamos, vivía en su casa y iba a comprar al supermercado, y esa era la salida que hacían juntos, a la feria, al supermercado, y eso era todo. Nosotros le pasamos un flyer afuera de la casa, le invitamos a venir, y después de unos 3 meses, ella nos dijo, a mí me llama la atención que ustedes le hablan a mi hijo directamente, como si él los entendiera. Yo nunca había visto gente que le hablara a mi hijo así. Yo he aprendido a hablarle a mi hijo desde que veo que ustedes le hablan. Y eso nos impactó porque en realidad nosotros trabajamos así, pero para ella era muy bonito encontrarse con gente que se dirigía a su hijo en primera persona y que ella entonces había podido empezar a hablarle a su hijo porque otros le hablaban. Y eso fue algo que se dio de manera espontánea, sin un plan. Imagínate, sí. Qué límite. Franco, y un poco tú puedes hacer así como un perfil de la gente, más que los niños, por supuesto, porque los niños son niños y tendrán más o menos sus cosas parecidas, de los acompañantes, si hay un perfil que los une, en el fondo tienen ciertas características en común. Mira, en general pasa eso, ¿eh? Que vienen los cuidadores con los niños y los cuidadores dicen, no, que es muy solito, es que no lo llevo al jardín porque se puede resfriar, porque se puede contagiar o porque le pueden pegar, ¿no? Porque nadie lo va a cuidar como yo, no lo llevo porque nadie lo va a cuidar como yo y no confío. Está el fantasma también de los abusos, ¿cierto? Cuando hace un tiempo atrás estuvo muy fuerte además las denuncias de abuso, entonces... No, también nos dicen, nunca me habría atrevido a llevar a mi hijo a un lugar donde lo va a cuidar un hombre, porque en general los jardines
los que trabajan son mujeres. Exacto. Y la tienda está muy asociada a las mujeres. Entonces se va ganando confianza en eso también. En general son niños, entonces, que no han socializado mucho, son solitos, como dicen. Son cuidadores a veces que son sobreprotectores también, que tienen muchos miedos y que los tienen con justa razón. Y ahí hay como un perfil, diría yo. Y hay otros que ya como que saben de qué se trata la casa del encuentro y quieren venir porque les parece muy divertido venir a la casa del encuentro. Pero eso porque otra gente te ha contado, perdón, se ha corrido la voz, me imagino. Se corre la voz y además cuando ya lo conocen es como que se la arreglan para venir. Le piden a sus tíos, a primos, que los lleven porque ya hicieron amigos. Entonces, qué mejor que venir a un lugar donde hay juguetes, donde no hay un programa, o sea, puedes jugar a lo que quieras y está todo hecho para que así sea. Lugar seguro, lugar cómodo. Entonces, yo diría que esos son los dos perfiles. Niños que están muy solitos y que todavía no se atreven o no los llevan a otros lugares, y otros que se dan cuenta que acá es un muy buen lugar, y cuidadores que también están solos en su casa, angustiados también con la crianza, y que les viene muy bien venir a hablar con otros cuidadores. A veces no hablan con nosotros, hablan con otros cuidadores. Y es cómo lo haces tú, o a veces hablan de otras cosas, y eso ya es un apoyo emocional que les viene muy bien para poder seguir llevando la crianza adelante sin entrar en crisis, porque eso ya es contención. Y además igual a lo mejor puede surgir incluso, si se logran hacer como establecer ciertos vínculos, el hecho de que, por ejemplo, diga, pucha, ¿sabes qué? Mañana a lo mejor en la noche necesito salir a no sé qué. A lo mejor se pueden ofrecer incluso el apoyo de... yo me quedo con tu niñito o tráelo para mi casa y después lo pasas a buscar. Bueno, hasta amores podrían surgir, digo yo, ¿no? O sea, el primer grupo que viene, los que vienen, abuelita con el abuelito, hijo. No, pero claro. Puede ser la mamá con el tío de un niñito, no tiene por qué pensarlo en puros vejetes, aunque para el amor no hay edad, Carola. Hasta cuatro generaciones vienen aquí, ¿viste? Sí. Y se da que los que ya vienen hace tiempo, hace 5 o 6 años, ya van a los cumpleaños de los niños, o sea, se juntan por fuera, ya no necesitan la casa del encuentro para encontrarse. Y es bonito porque era como, este era mi vecino y yo no lo conocía, y ahora lo conocí en la casa del encuentro. Y entonces también pasa eso, ¿no? De, oye, tengo que ir a ver a mi mamá, a cuidarla, ¿me podéis cuidar a mis niños? Y se empiezan a generar redes. Y esas redes también previenen situaciones, porque cuando la gente se siente acompañada y se siente que tiene redes con quienes la vida es muy distinta. Entonces, no es un lugar que al final se hacen amigos, se apoyan, o sea, es mucho más que un lugar donde se cuide el niño, más el hecho de que vayan con el cuidador es un gran aporte. Quiero preguntarte de la fundación, de todas maneras, pero nos queda poco tiempo, pero antes de eso, te quería preguntar. Sí, me imagino que ocurre, hablando del estigma, ¿no?, de barrios como La Pintana, que existen en todo nuestro país, que al mismo tiempo, cuando van a ayudar, los mismos, a lo mejor habitantes que están metidos en otras actividades, cuidan lo que ustedes les llevan, o sea, por ejemplo, la casa, nunca la han asaltado, me imagino, nunca se han robado los juguetes, se agradece que exista y cuidan lo que se les ofrece, me imagino, ¿no? Que eso también lo quiero como resaltar. La comunidad, exacto. Claro, porque a veces piensan que no es así y a mí me parece que sí. Cuéntanos sobre eso, por favor, Carlos. Sí, yo te agradezco que lo digas y lo preguntes, porque es así. Es verdad que hay el estigma y el prejuicio, y la verdad que lo que ha pasado acá es todo lo contrario. Hay gente que cuida mucho del lugar. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un patio y hemos pedido a los cuidadores ayuda para ordenarlo, para, no sé, ir amononándolo. Y viene la gente y nos ayuda. Lo mismo con la limpieza, lo mismo con los juguetes. Gente que dona juguetes de acá, que nos pregunta qué es lo que se necesita y traen cosas, traen cuentos. En ese sentido, lo que yo diría es que lo que pasa es que cuando uno abre un espacio social donde no impone maneras de hacer ni hacer, sino que abre un espacio de manera sincera y
y como en buena ley, digamos, y quiere escuchar y un lugar de contención, la gente le toma cariño a esos lugares, se cuidan esos lugares, y como bien dices, nunca han entrado acá a robar a la Casa del Encuentro. Se habrá sacado algo del patio alguna vez, no voy a negar que este es un lugar que tampoco uno puede dejar las cosas afuera, no lo quiero idealizar tampoco. No, pero claro, que además a lo mejor viene gente que no es de La Pintana, encuentra la casa abierta y aprovecha de sacar todo. Sí. Exacto. O gente que está en la pasta base, es distinto, pero las familias acá cuidan los lugares, agradecen por esos lugares, aportan para esos lugares, y creo que lo que se va generando ahí es algo muy bonito porque justamente hace resistencia al estigma que tú nombras y que es muy real también. Y en todas partes, pues yo me acuerdo, yo estuve en la Católica del Paraíso Historia, pero también trabajé en poblaciones, en lugares marginales. En Valparaíso son 42 cerros, que a veces tú te equivocas de cerro y en uno te puede pasar de todo y en el otro no. Pero cuando íbamos a esos cerros, nunca nos pasó nada, porque sabían que la gente va a ayudar. Y lo mismo en el sur, yo trabajé en la universidad donde había muchos alumnos que estudiaban pedagogía y muchos les tocó hacer su práctica en colegios de riesgo social, en barrios bravos de Puerto Montt. Yo tenía que ir a supervisarlo y también nunca pasó nada ni a ellos ni a mí, porque como que saben reconocer. A mí de repente, perdonen que lo diga, pero a lo mejor puedo representar a otras personas, me daba miedo ir así como muerte, susto, ¿entiendes? La primera vez, y después me di cuenta que no, porque como que sabían que uno iba a hacer algo positivo, ¿te fijas? Entonces, también esa cosa como de la violencia, que me van a asaltar, que me van a robar todo, no es tan así si uno va a hacer el bien. No sé cómo explicarlo, pero yo creo que se entiende el mensaje, porque por ahí hay gente y otros jóvenes como tú que nos están viendo y que les gustaría hacer voluntariado. Acá en Miami yo también hago voluntariado en Little Havana, en un barrio que a lo mejor es, pero es maravilloso. Entonces, no hay que tener miedo, no hay que tenerle miedo a la pobreza, porque no sé cómo explicarlo, los problemas relacionados con la pobreza, como el narcotráfico, la violencia, qué sé yo, muchas veces es consecuencia del entorno, pero eso no significa que la gente que vaya a ayudar la vayan a tratar mal o les vaya a pasar lo mismo. Y yo creo que ahora hay Chile que a lo mejor nunca lo había hecho, o que están, o sea, la pandemia ha sacado lo mejor de nosotros en ese sentido. Entonces tal vez transmitir todo esto, de que no hay que tener miedo, porque al final yo creo que uno mismo gana mucho más con que lo que da, no sé si tú me entiendes. Sí, me parece que hay que tener cuidado, pero sí, no hay que quedarse solo con el titular, ¿cierto? Hay que venir, hay que recorrer. Yo creo que nos hace bien además a todos, digamos, andar por distintos lados, no solo en los lugares que están al margen, sino que por distintos lados, y la verdad que para nosotros sí ha sido una experiencia muy bonita ser extranjeros aquí en La Pintana. También trabajamos con gente de acá, y bueno, de eso se trata también. O sea, hay que llevar la socialización a uno mismo también, o sea, estar en distintos lugares te abre también el mundo en el sentido de poder escuchar otras cosas, entender otras cosas, y eso creo que nos sensibiliza de una manera que nos permite, bueno, construir un país mejor, pienso. Creo que es una bonita posibilidad. Nosotros estamos acá hace, claro, ya casi 7 años, y la experiencia ha sido muy buena en ese sentido. Invitamos a quienes quieran venir, nosotros hacemos también acá jornadas de reflexión, invitamos a psicoanalistas a presentar, y viene gente, vienen profesionales, viene gente de otros lados, y bueno, hay que ocupar los espacios y abrirlo. Y sí, yo estoy de acuerdo con tu invitación de que la gente joven y no joven que tenga ganas de sumarse, bueno, nos pueda contactar. Nosotros tenemos distintas vías de trabajo, hemos publicado un par de libros, hemos estado organizando seminarios en la Chile, recibimos practicantes y pasantes. Es un programa que tiene hartas vías de encuentro también desde otro ámbito y desde otros niveles. Si uno quisiera como comunicarse con ustedes, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, está la página web de la Fundación, que es Fundación Santa Ana.
Ahí también todos los que quieran aportar, esto es una organización, ¿cierto? Es una ONG privada, entonces nosotros funcionamos con fondos que hemos podido ganar, pero también con socios que creen en este programa y que van haciendo aportes mensuales en la medida que les es posible. Y eso está todo en la página web. También está la página web del programa, que es cdelencuentro.cl. Por ahí también uno puede enterarse de cómo contactarnos para hacer pasantía o práctica. Hemos trabajado con la Chile, con la Alberto Hurtado también. Y tenemos también el Instagram, que es Casa del Encuentro. Perfecto. Facebook, Encuentro La Pintana. Que es el Encuentro Renca, que ahí nos contactamos más con los territorios. ¿Y la fundación en regiones existe también? ¿Trabajan en el... Se nos acabó el tiempo, Gloria, me está avisando Claudio, y es un día especial en el canal. Perdona, son tiempos especiales, pero hacemos lo mejor que podemos, así que antes que se nos acabe el tiempo, desde regiones también los pueden contactar, trabajan con otras fundaciones. Y tienen además la idea de abrir a lo mejor un nuevo centro, alguna casa del encuentro. Sí, ese es el horizonte. El horizonte es que la Casa del Encuentro como dispositivo, como programa, se pueda constituir una política pública que vaya en una mixtura entre Estado y privados. Entonces, todo privado que quiera contactarse con nosotros para poder abrir otros espacios como esto, ojalá en regiones, porque salir a región, tío, por favor nos escriba directamente y vemos cómo nos podemos organizar. Porque estamos, claro, en La Pintana y en Renca, pero la idea es que estos espacios puedan estar en todo el país y ojalá en cada comuna. Así como que además realmente son de gran utilidad, me imagino yo, para la gente. Así sí, es transversal. No solo para comunas que están al margen, sino que este lugar podría estar en cualquiera, porque la angustia en la crianza es transversal socialmente, no es solo en comunas con menos recursos. Así. Oye, la Fundación Santa Ana, ¿quién la creó? ¿De dónde nace la Fundación Santa Ana? La Fundación Santa Ana está desde los años 90, es parte de la familia Cox O'Shea. Es un deseo de uno de los tatarabuelos de esa familia, que siempre fue su deseo que hubieran espacios como este, que pudieran aportar tanto para mujeres emprendedoras, que es el otro programa de la fundación, y para la socialización en niños en primera infancia. Así que es una privada desde el deseo de una familia. Sí. Pero en el fondo también compartir que si una familia los recursos, tiene los medios y quiere hacerlo, se puede hacer, o muchas familias o grupos de personas que se reúnan, se pueden hacer fundaciones y ONG, no es tan difícil, y miren qué lindo que se ha mantenido también a lo largo de las generaciones. Gracias, Franco, ha sido un placer conversar con Franco Ramírez, psicólogo, ya lo saben, Casa del Encuentro, La Pintada, mira, yo noté todo, así que te vamos a seguir por las redes sociales, por supuesto, ya sabes que Berti se Televisiones Las Auténticas del Sur, aquí está, luego subimos el programa a YouTube para que podamos verlo, y bueno, sería lindo también conversar en un tiempo más, a ver qué es lo que ha pasado, cómo hemos seguido, porque nadie sabe lo que va a pasar, y bueno, este también es un voluntariado televisivo, lo hacemos con mucho cariño para difundir iniciativas como esta, y para compartir en pandemia, así es que nos ha hecho reflexionar en muchas cosas, así que te agradecemos por haber estado con nosotros, Franco. Yo, Franco, te invitaría que cuando vuelvan a abrir la Casa del Encuentro, ya sea de La Pintana o de Renca, hagan un pequeño videíto, no sé, de unos 2 minutos, 1 minuto y medio, y nos lo mandas para mostrarlo con los niños, a lo mejor funcionando, dentro de lo que se puede, con la privacidad de la gente, etcétera. Pero si se puede, no sé, podría ser como bonito verlo funcionando. ¿Y cuándo se espera más o menos que pueda ser así? Nosotros estamos intentando que pueda ocurrir esto en el patio o en alguna plaza ahora pronto, pero vamos a seguir también un poco la línea como en lo que van los jardines infantiles y las guarderías. Perfecto. Mismo camino. Y bueno, agradecerles también por Carolina, Gloria, y a Vértice por invitarnos,
por darse el tiempo de escuchar un programa que no es tradicional, como La Casa del Encuentro. Y nosotros estamos siempre muy contentos de poder difundir este lugar, hacer alianzas con personas que están sumándose también en otros espacios, ¿cierto? Otros espacios sociales que ya tienen su tiempo y que acá han tenido muy buen resultado y que nosotros esperamos podamos crecer y ampliarnos y tal vez en un tiempo más estar en muchos más lugares. Así que les agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Me interesa también saber del programa desde el punto de vista pedagógico o de la formación. Yo creo que a muchos docentes también les interesa saberlo. Así que tenemos mucho más que conversar. Esta ha sido tu primera vez con las Auténticas del Sur, pero vendrán otras, espero. Exacto. Muchas gracias. Chico, lo lamento, pero nuestro director me está escribiendo como loco aquí que tenemos que seguir. Así es que nos vemos. Muchas gracias, Franco, y mucha suerte y un cariñoso saludo, besos y abrazos a todos los niños y a todos los cuidadores que van a la casa, a toda la gente de La Pintana, a los buenos, a los malulos, a todos le mandamos un cariñoso saludo porque los queremos igual. Chao. Chao, Franco, gracias. ¿Qué pasa?